Un espacio de opinión de Telemedellín, un espacio para hablar de temas de ciudad, de temas que nos interesan a todos. Por eso, esta noche elegimos Parques del Río, porque hace pocos días fue entregada en su totalidad esta mega obra. Desde julio estamos disfrutando de los carriles del soterrado y ya desde hace pocos días tenemos los espacios eh, públicos entregados también, donde hay bancas, donde hay juegos para niños, donde hay ciclorutas, donde hay un espacio verde para disfrutar. Y por eso ese es el tema de esta noche, pero vamos a hablar más que de eso que ya recibimos y que hoy estamos disfrutando de esa segunda etapa que está también a pocos días de comenzar, que tiene de pronto algunas dificultades. Vamos a conocer un poco más de qué se trata. Por eso, esta noche me acompañan en esta mesa de punto de giro. A la tengo la secretaria de infraestructura, ella es hoy en día la gerente de este proyecto, quien está a la cabeza de esta mega obra. Ella es la doctora Luz Marina López. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, secretaria. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por, por compartir este momento tan agradable con los invitados. A ver, que va a ser muy agradable, vamos a conversar muy bien de este tema, porque hay muchas inquietudes, diputada, muy buenas noches. Ana Cristina Moreno también nos acompaña esta noche en representación de la Gobernación. Gracias por estar esta noche aquí en Telemedellín y en este espacio de Punto de Giro. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y digamos que en calidad de diputada más que en representación de la Gobernación de Antioquia. Muy bien, y el concejal Fabio Rivera, quien es ya una cara familiar de nuestro canal, gracias por acompañarnos nuevamente, concejal. La doctora Cristina hizo bien la observación que ya no es nombrada, sino elegida. <laughs> 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 Mil gracias eh, por invitarnos y hablar de un tema que es bien importante, que eh, es, no, el Parque del Río, en el tiempo que yo pueda explicarlo, no es un capricho, es una orden del POT del 2000, aprobado en el gobierno de Juan Gómez. Es una orden del POT del 2006, aprobado en el gobierno de Fajardo, es una orden del POT del 2014 que lleva implícito decirle a los gobernantes de Medellín que tienen que generar más espacio público. Esta ciudad tiene, y con eso eh, abro el, eh, mi intervención, cierro, tiene 3.7 metros cuadrados de espacio público por habitante y la media para medio tener buen espacio público sería de 14 a 15, estamos muy lejos de ello. Bueno, pero concejal, para cerrar esta primera etapa, que ya fue entregada, que ya la está disfrutando la comunidad, yo quiero preguntarles a ustedes que los vimos recorriendo el espacio, conversando con la gente, disfrutando de este espacio. ¿Qué tal el panorama allí? ¿Qué percepción tuvieron? Eh, ¿Qué les dice la comunidad de este espacio? ¿Están realmente contentos? Porque incluso vimos gente que cambió su posición, de pronto residentes de la zona, del barrio conquistadores, ambientalistas que se oponían a este proyecto. Digamos que hoy en día eh, ya lo ven diferente y comenzaron a disfrutar del espacio. Secretaria, ¿cómo le fue ayer en celebración? A ver, fue un momento muy emocionante entregar a la comunidad el día de ayer el parque. Fue un momento de mucha euforia, la gente estaba muy contenta, los niños disfrutaban del parque, se montaban al río de la vida, lo recorrían, caminaban, elevamos las cometas, que también quedó un sitio espectacular para elevar cometas. Caminamos con, los, con el alcalde Federico, con el exalcalde Aníbal. Fue un momento de verdad muy emocionante y la percepción es que la, la gente quedó muy contenta con el producto que se le entregó. Muy bien, bueno, para cerrar esa primera etapa, eh, digamos que ya tuvo unos costos, tuvo un ciclo, fue algo que se contrató y se adjudicó desde la administración anterior. Digamos que al alcalde Federico Guterres le tocó ya recibir eh, este proyecto y el reto de continuar con la segunda etapa. Estamos hablando del tramo 1B. ¿Cuándo debe o debía comenzar eh, esos trabajos y por qué no han comenzado? Le, le preguntamos a Luz el, yo, yo tengo mi apreciación. Yo creo que los eh, proyectos, los alcaldes los proyectan. Eh, sin embargo, los tiempos no, no obligatoriamente tienen que ser eh, el día en que se dijo, tiene que iniciar sino cuando técnicamente esté maduro para iniciar. Y el tramo B, hasta tanto empresas públicas no avance en la culminación del trabajo que tiene que ver con las redes, que es un prerequisito para poder eh, hacer la obra soterrado y obra encima, pues no se podrá empezar. Y la Administración creo que tiene fecha ya que no va a mover. Eh, yo no creo que sea que Federico no esté cumpliendo o que no quiera hacerlo. Federico ha asumido con responsabilidad. El, la culminación de una obra que él no licitó, que él en campaña decía que para él no era prioritaria, eso hay que respetárselo, eh, pero que eh, en orden constitucional y de ley debe terminar porque no pueden quedar obras inconclusas para la comunidad. Eso sí sería un grave error eh, no hacerlo, no continuarlo. Así que yo le veo voluntad al alcalde, eh, creo que los pasos que está dando son los acertados, porque había que modificar inclusive plan, eh, diseños. Había que adicionar recursos, así como en tres años, el, Adriana, cuando el otro alcalde le reciba, eh, Ana Cristina, eh, cuando el otro alcalde le reciba a Federico, le va a tocar continuar tranvía de la 80, que Federico no lo logra terminar. Eh, eso, y no es que estén, no, yo no esté creyendo que, no esté queriendo que no lo haga, no, sino que no alcanza a terminarlo. Es que hacer un tranvía es de dos gobiernos, eso no es de un solo gobierno. Así como el otro alcalde guste o no tendrá que terminar tranvía el 80 a este alcalde así no lo hubiera visto como responsabilidad le toca terminarlo y lo va a terminar y lo terminará bien con absoluta seguridad bueno pero no si quiere que andemos un poco más en cuál es esa problemática de los diseños cuáles son esas observaciones que se han hecho a este proyecto incluso Invías ha cuestionado estos diseños y ha pedido una revisión de qué se trata en concreto o sea ¿Qué es lo que sucede con los diseños de esta segunda etapa? Pues aprovechar para contarles que la Asamblea Departamental, la Comisión Cuarta, que revisa los temas de infraestructura, tuvo como tema eh, la semana pasada precisamente Parques del Río y su incidencia en un tema específico y es la reactivación del ferrocarril de Antioquia. Ahí tuvimos la oportunidad de compartir... Con los representantes de la Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, Metro de Medellín y Área Metropolitana. Lamentablemente, Invías no se hizo presente, pero sí nos envió una comunicación donde da respuesta a algunas inquietudes y, pues, para conocimiento de todos los televidentes, El Invías es el dueño de la ferrovía y a la fecha esta eh, ferrovía no ha sido entregada por parte del Invías ni a la Alcaldía de Medellín ni a la Gobernación de Antioquia. Y ellos nos hicieron conocer, nos hicieron saber que ellos tienen unas condiciones eh, para esa entrega. Ellos plantean que las condiciones de la ferrovía no se pueden desmejorar en las modificaciones que se hagan. Y ahí hacen un llamado de atención sobre el tema de las pendientes. Fue básicamente un poco el mensaje que nos entregó Invías la semana pasada en esta comisión cuarta de la Asamblea Departamental. Y ahí encontramos, verificamos, se conoció. Eh, un tema que no es nuevo eh, y es una dificultad en los diseños que en este momento se tienen para esta etapa 1B, este nuevo soterrado, está diseñado con unas pendientes de más del 3%. Y han dicho los expertos pues, que estas pendientes no le sirven al funcionamiento del sistema férreo. Y hoy en día, la reactivación del Ferrocarril de Antioquia, un sueño pues, que hemos tenido todos los antioqueños, que hoy estamos un poco más cerca, donde ya tenemos creada esa nueva empresa Ferrocarril de Antioquia SAS, donde socia Gobernación de Antioquia, IDEA, Metro de Medellín y Área Metropolitana. Se encuentra entonces con esta novedad, esta incidencia de Parques del Río, y personalmente, pues la preocupación ha sido que este desarrollo, esta etapa 1B, no se convierta en un obstáculo real uh -huh. para la ejecución de la reactivación del ferrocarril de Antioquia. Pero decís, podríamos decir entonces que en, una, en un primer momento, cuando se diseñó Parques del Río, no se pensó en esto, o sea, no pensaron que podría ser realidad este, este vía férrea. No estaba el proyecto, el, el Luis Pérez quien lo revive. Yo fui diputado en el año 2000 y en el año 2000 presentamos el proyecto en la gobernación de Guillermo Gaviria. Aprobamos inclusive en esa época eh, cerca de 7 mil millones de pesos para que eh, lo que va a ser hoy Juan Felipe Campuzano le buscara la viabilidad técnica y financiera. Y el gerente del Metro en ese tiempo, año 2001-2002, eh, gobierno de Guillermo Gaviria, ya asesinado Guillermo Gaviria, eh, Ramiro Márquez, terminó inclusive con la empresa que se había montado para buscarle la viabilidad financiera y técnica a ese tren de cercanías o, o tren multipropósito, como lo quieran llamar, ferrocarril de Antioquia. Pero um, hay vías, yo soy médico y vea lo que voy a decir. El problema del tramo 1B, y qué bien que Ana Cristina como diputada eh, lo reclame y que los diputados lo reclamen y que Juan Felipe lo reclame, eh, es un tema de pendientes, varias cosas. El metro de Medellín tiene pendientes de 3.7 y no tiene ni cinco problemas, ni cinco problemas. El ferrocarril de Antioquia tuvo en algunos tramos pendientes de 4.5 y no tuvo problema. Pero si Invías quiere que le bajemos pendiente a dos, la doctora Luz Marina está y el alcalde de Medellín le han dicho sí, rediseñen y pónganle pendiente de dos. Si esa es la exigencia, no hay problema. Pero entonces, doctora Luz Marina, secretaria, ¿esto tiene solución? Es decir, ¿por qué se han empeñado en decir que este es el gran punto de, de discusión, está pendiente? Si es algo tan supuestamente fácil y manejable como lo dice el concejal, ¿se puede? A ver, eh, dentro de la ingeniería... La ventaja que tenemos es eso, el ingenio. Nosotros podemos salir adelante técnicamente con esta dificultad que tenemos en este momento. Incluso muchísimo antes de que la Asamblea nos citara a exponer el, el caso y a que miráramos qué solución íbamos a dar. Nosotros hace ya aproximadamente un mes, mes y medio, venimos trabajando con un grupo interdisciplinario donde está área metropolitana, metro, está Juan Felipe, el gerente de la Sociedad Promotora del Ferrocarril de Antioquia. Está la EDU y estamos nosotros como Secretaría de Infraestructura. En esta mesa de trabajo estamos buscando las soluciones, estamos planteando cómo sacar adelante de que los proyectos se complementen y no que el uno sea obstáculo del otro. Tenemos que mirar desde, como decía ahorita el concejal, desde el POT tenemos estructurado Parque del Río, también tenemos estructurado el Ferrocarril de Antioquia. Entonces, yo creo que nosotros en esa mesa de trabajo vamos bien adelante y dentro de. Poco ya vamos a contratar los rediseños o los ajustes a los diseños de esta zona. Yo lo que pienso es que la, la administración pasada ellos sí contemplaron el ferrocarril de Antioquia, pero como a un futuro cercano no se veía que se fuera a trabajar en este tema, ellos lo que pensaron fue dejemos estructurada la, pero, la, spa, pero usted espere, que es la ingeniera, se espere, puede bajar a la pendiente 2 se puede bajar hasta la pendiente 2.5 con Perfecto. Pero de pues si todas maneras... dirán que no, sí. es que no, sabe no eso. Pero ya <laughs> los asesores, incluso internacionales del metro, nos han dado el aval de que podemos bajar hasta, hasta 2,5. ¿Qué pasa con las pendientes? Cuando vamos de... De paso continuo, no hay tanto problema con las pendientes. El problema con la pendiente es cuando, si vamos a poner una estación en una pendiente de 2,5%, ahí no te va a funcionar prácticamente ninguna pendiente. Pero como simplemente es entrar y salir con una pendiente del 2,5 o 3%, el tren lleva su, su impulso y pasa perfectamente. Eso es lo que se contempló cuando se analizó con los especialistas del metro. Pero yo lo que veo es que, nos estamos enfrascando en una solución técnica la cual tiene habilidad la cual podemos sacar adelante la cual trabajando de la mano vamos a, a salir y no, no encontrarnos como que el uno le va a poner como la zancadilla al otro, no tenemos que trabajar de la mano, tenemos que sacar el proyecto adelante, así como lo dijo el alcalde Federico, ya para nosotros es un compromiso sacar adelante Fase B, fue un contrato que ya nos entregaron adjudicado, estamos con todo el compromiso de entregarle, igual que con Fase A, un buen producto de la comunidad y no... O sea, ya tenemos, estamos estructurando, vamos a sacar adelante el inconveniente de las pendientes. Bueno, pero este rediseño eh, trae sobrecosto porque no es un secreto que esto que ya fue adjudicado y contratado, es decir, en la actualidad se cuenta con 160 mil millones de pesos para hacer ese tramo 1B, pero en realidad hay un costo adicional y en este momento estaría costando 260 mil millones de pesos esa mega obra, terminar ese tramo. Hoy decía el alcalde... Tranquilos, no vamos a cobrar valorización porque era uno de los temores, pues digamos que de la gente, ¿cierto? Y sobre todo de los residentes de la zona, de todos los de Medellín. ¿De dónde van a salir esos recursos? Y, y por favor, respuesta a la pregunta: ¿traen sobre costo todo este rediseño que se requiere? A ver, en este momento tenemos primero que evaluar lo que son los rediseños. Cuando ya la empresa que contratemos nos rediseñe esto, ya entraremos a mirar. Si podemos tener un balance de los recursos económicos o si en realidad vamos a tener unos costos adicionales por este rediseño. Entonces hay que esperar que, como primero lo primero, primero hagamos el rediseño y ellos mismos nos van a entregar. Ese análisis de costos de cuánto podría costar más o de pronto hasta costar menos. Pero ¿Cuál sería entonces la estrategia de la administración para lograr estos recursos, para conseguirlos sin valorización? No, el alcalde tiene bien vistos de dónde vienen los recursos. Uh -huh. el, 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 hay, hay, Ana Cristina, el, esa pregunta de sobrecostos sobre es muy común y también en política es muy común que se tire por parte de quienes se oponen muchas veces a las obras. El sobrecosto es cuando yo doy más por lo mismo pero no cuando me toca gastar más por obras adicionales. Cuando yo incluyo más espacio público o más vía o más parque o más obras, es un mayor valor de la obra que no estaba proyectado, no está planeado. Puede ser una falla de planeación, para meterlo ahí también en el debate, para aceptar una sana crítica. Pero si ordenan rediseñar para una pendiente, eso costará más. Claro. Pero es otra pendiente la que se va a hacer y no la de, de 3.5, 4. Eh, es lógico que si ordenaran, eh, no sé, que la estación de bomberos se tenga que ir, eso tiene un valor llevárselos de allí. Si ordenaran comprar eh, un espacio de plaza mayor, eh, unos espacios públicos, eso tiene un valor, eh, pero no un sobrecosto, es obras adicionales que se plantean dentro de la obra. Y en el presupuesto, el alcalde... Ha venido buscando las adiciones, como Aníbal Gaviria hace cuatro años buscó las adiciones para el Hospital de Nuevo Occidente, para el Puente de la Cuatro Sur. Uh -huh. Como el alcalde, dentro de cuatro años le va a tocar buscar uh -huh. recursos para terminar tranvía de la 80. Eh, los, los alcaldes no son los dueños de las obras, es, eh, es la ciudad. Y el alcalde que llega debe continuar las obras. Ahora, lo ideal es que se inicien bien y terminen bien. ¿Cuándo cree que van a iniciar esas obras? ¿De qué tiempo estamos hablando, secretaria? A ver, pues inicialmente fase B lo tenía, lo dejó la administración pasada contemplada para iniciar 29 de febrero. Esta fecha la prorrogamos hasta 29 de agosto, debido a que era prácticamente imposible, generaríamos un caos vehicular teniendo las dos obras trabajando a la vez. Y ahora hemos decidido darnos un mes más para el inicio de estos trabajos para darle que empresas públicas puedan avanzar con su contrato, nos entregue en marzo del 2017 uh -huh. y nosotros dentro de la ruta crítica o dentro de nuestro cronograma de trabajo con el contratista de fase B podamos empezar trabajo de soterrado en marzo. El contratista de fase B sí arrancará en un mes, pero tendrá unos trabajos de, de preobra, preobra es que va a socializar la obra, Va a hacer su plan de manejo del tránsito, va a contratar a la gente, va a traer sus máquinas, va a organizar su, sus zonas provisionales. Y nos va a empezar a ejecutar los trabajos que quedaron pendientes de la fase A, para que empezando marzo podamos ejecutar, empezar todos los trabajos full del soterrado cuál es ese gran aporte eh, digamos que hace desde su dependencia desde su representación a ese gran proyecto de parques del río bueno yo creo que en buena hora pues el análisis de los impactos para el gran ferrocarril de Antioquia que todos queremos reactivar ver esa incidencia y simplemente velar porque insisto que este proyecto no se convierta en un obstáculo real uh -huh. para este, esta reactivación del sistema multipropósito. Ahí, pues decir, no es que estemos atacando el parque, obviamente, son dos temas independientes. Estamos buscando es conciliar dos grandes proyectos. A mí me gusta más irme por la línea de la planeación y un poco la crítica hacia la planeación de la obra respetuosa, eh, pero que considero que en buena hora, pues la alcaldía se está tomando el tiempo para ajustar lo que sea conveniente. Incluso, eh, pues personalmente el viernes pasado le envié una comunicación al alcalde de Medellín compartiéndole las conclusiones de la Comisión de la Asamblea Departamental, pero también pidiéndole hacer una reflexión, por así decirlo, devolviéndonos un poquito al análisis original eh, del proyecto y de la situación de la ferrovía. ¿Qué necesidad hay de someter la ferrovía al soterrado? Yo no conozco los argumentos técnicos para que obligatoriamente la tengamos que someter al soterrado, incluso porque me preocupa que Parques del Río tiene más etapas previstas y en el largo plazo se podrán desarrollar las siguientes etapas, habrá otros soterrados, y le he escuchado a los expertos que entonces estaríamos planteando un sistema férreo casi montaña rusa, con subidas y bajadas, sí. que puede poner en entredicho... La, la competitividad de ese sistema, eh, que es lo que queremos defender para jalonar el departamento de Antioquia, para que pueda involucrarse en todo el sistema de transporte multimodal del país. Entonces, esa preocupación y eh, analizar, y, y si es preciso hacer ese llamado de atención, devolvámonos en el análisis qué necesidad hay de meterlo en el soterrado, a lo mejor se encuentra que es viable y se puede armonizar con el parque, dejar la ferrovía a nivel. Incluso eh, es un poco como el mensaje que de pronto, eh, pronto Invías nos quiso eh, dar a conocer. Y ese es el punto. Lo otro es que, insisto, el dueño es el Invías y solo apenas en este momento se va a concertar las condiciones para la entrega de la ferrovía y a quién. Entonces es simplemente ese llamado de atención porque pues, definitivamente son dos proyectos muy importantes. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa para unos mensajes? Ya regresamos para seguir hablando de este tema. Les recuerdo que ustedes pueden interactuar con nosotros en numeral punto de giro TM. Si ya visitaron Parques del Río, cuéntenos qué les pareció, les gustó, lo están disfrutando y si tienen inquietudes también. Estamos dispuestos aquí a resolverlas y sobre todo nos cuentan qué les ha parecido el programa y qué quieren saber esta noche. Gracias por acompañarnos. Ya nos vemos en un momentito. Estamos a punto de giro. Estamos hablando de Parques del Río esta noche, del tramo 1B, que está a pocos días de comenzar. Gracias por acompañarnos esta noche. Seguimos en esta conversación tan amena, concejal. Usted tenía una intervención con respecto a lo que decía la diputada hace unos minutos, y es del buen propósito del proyecto, pero que algo está interfiriendo en este buen, buen propósito. El, lo primero es decirle a la diputada que no le tenga miedo a la, a la pendiente, que si la necesitan de 2.5, se la buscamos de 2.5. Lo segundo es que en ese mismo soterrado el metro inclusive ha propuesto que no lo hagamos de 400 metros sino de un kilómetro, eh, de aprovechar de una vez que eso y para el tema de la pendiente costaría poco y resolvería mucho de esa inquietud que tienen algunos ingenieros que se oponen al proyecto. Porque hay que decirlo, si los ingenieros de Colombia no son capaces de hacer una pendiente 2.5, cuando el metro tiene pendientes de 3.7, ustedes han visto que el metro tiene unas lomitas eh, para coger, por ejemplo, a Colombia. Sí. Para co a Colombia no, para coger la, la, la que viene al estadio, tiene una loma, una pequeña loma. Eso es lo que se llama pendiente. Uh -huh. Entonces, pendientes hay en el metro. Pero eh, la propuesta que hace do la doctora Ana Cristina. De que esté por encima el tren eh, por donde están los soterrados, mata, mata el, objetivo de, el objetivo del parque que es unir los Exacto. dos lados, tramo A y tramo B. Sí. Dejaría, es como dejar una vía en, eh, rápida en la mitad y no va a permitir jamás que los del tramo A puedan pasar a compartir el tramo B. El, la gran apuesta de Parques del Río es que el tramo A queda conectado para que los habitantes de un lado y otro puedan caminárselo y sollárselo y gozárselo en toda la extensión del parque, los 100.000 metros cuadrados que va a tener el parque una vez terminado. Por eso no le tengan miedo a, a que el tren multipropósito eh, vaya por debajo. Y, y yo insisto, Dr. Juan Felipe, su problema no es el soterrado. El reto que le puso el gobernador, acompaño al gobernador, yo ayude a elegir al gobernador es que le tiene que encontrar viabilidad financiera, técnica y de demanda de pasajeros, de carga, etcétera, para que sea una realidad el tren multipropósito en el Valle de Urra. Todos queremos apostarle a eso. Parques del Río no va a ser el estorbo al tren multipropósito de la ciudad de Medellín, del Valle de Urra, del departamento de Antioquia. Diputada, adelante, usted quiere intervenir. Sí, yo diría que no es cuestión de, de tenerle o no miedo a la pendiente del 2.5%, es tenerle miedo a que ya los diseños que se hicieron ya tuvieron unas pendientes que hay en este momento una conclusión y es que toca modificarlas. Entonces es simplemente eso: es buscar esas soluciones, es, es abrir el debate, la discusión, el análisis: cuál es la pertinencia, la viabilidad, qué es lo mejor, someterlo a los soterrados, si no, y también qué pasa con las demás etapas, insisto, que están diseñadas. Ese es un punto que hay que mirar a largo plazo. Yo pues en mi formación y en mi experiencia tuve la oportunidad de ser directora de planeación en la Gobernación de Antioquia, me tocó un poco recogiendo la historia, también una segunda etapa de esos estudios eh, de viabilidad en el año 2008-2009, entonces esto es un tema que viene de muchos años atrás, que la idea es que sea un proyecto de largo plazo y también es muy distinto pensar en pendientes del metro que en las pendientes de un sistema ferro multipropósito, donde incluso uno de los propósitos será carga. Ya también hemos visto dificultades con pendientes, por ejemplo, del Metro Plus. Entonces, es simplemente esa invitación y ese llamado de atención en estas nuevas administraciones que tienen este reto, por un lado, eh, la nueva empresa del ferrocarril de efectivamente ponerlo en marcha el municipio de Medellín Parques del río Etapa 1B, ver en definitiva cómo se armonizan y se logran sacar las dos cosas adelante. Es, básicamente esa es la preocupación y creo que ahí debemos estar unidas todas las entidades, ver cómo logramos que entre los dos proyectos, ambos de importancia, ambos con un impacto, se logran armonizar y logramos lo mejor, no solo para Medellín, sino para la región. Bueno, pues... ¿Va a pasar muy bien por el, exoterradio el, 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 el tren multipropósito? ¿Se le va a bajar la pendiente que exige? ¿La que pide vía se le va a poner? De todas maneras, solucionando este aspecto, eh, concejal, desde el comienzo, este proyecto ha tenido defensores y contradictores. Yo quisiera saber cuáles son esos argumentos en cada una de las partes, tanto en la Asamblea como en el Consejo, de las personas que se oponen, sobre todo ya a esta segunda etapa, porque hemos escuchado testimonios de algunos que dicen no se requiere, ¿para qué lo van a hacer? No se necesita, es decir... ¿Qué es lo que se escucha al interior de estos recintos? Adelante, consejero. No, el, yo vi a muchos de los que se oponían felices ayer en la entrega. El segundo en política es muy común que haya gente que apruebe las obras y cuando la comunidad empieza a criticar diga yo no fui, saca las manos. No, yo soy defensor de Parques del Río. aprobé Parques del Río, por eso me doy el lujo de decir pocos lo lo defendimos, lo disfrutará toda la ciudad, casi que esa es la conclusión. Pero es decir, realmente este proyecto está solucionando problemas de movilidad, como se había planteado en un comienzo, porque dicen que hay otros puntos yo, de la ciudad con una movilidad más álgica. Yo le devuelvo la, la, la pregunta hacia, a los televidentes. ¿Soterrado generó más tacos o al contrario está fluido el flujo por allí? La respuesta es inmediata. La gente que viene del sur, del norte, ha pasado a mayor velocidad por soterrado que antes desoterrado, pero es complementario a otras obras que Luz Marina logró terminar, que es Puente Moravia y Puente de, la, de, de Madre Laura, que quitó la oreja que había en la en, en, abajo en Barranquilla, que permitió también que los carros que vienen sur-norte pasen derecho sin necesidad de hacer esa vuelta y armar esos tacos. Claro que ayuda a movilidad, pero el problema es que parte del río no nace, eh, eso es una consecuencia. Nace es para generar espacio público de ciudad que no tenemos. Esta ciudad con dos millones y medio de habitantes tiene muy poco espacio público. Y Ana Cristina, qué rico que haya sido jefe de planación. Todos los planes de mantener el río como un eje estructurante han sido, todos se han echado el discurso, todos los alcaldes y los planificadores, que el río es el eje estructurante, que hay que habilitar espacio público alrededor del río que hay que devolverle el río a la ciudad. Todos nos hemos echado ese discurso. El, el, mi vida política, que es larga, a todos los alcaldes les he escuchado esa carreta. El mismo Federico, en la primera campaña, decía que él quería hacer parques del río. En la campaña de, de hace eh, seis años. Eh, ahora él no está en contra de parques del río. Él dijo, para mí no era prioritario, pero ya que lo encuentro avanzado, lo voy a terminar bien y lo voy a hacer bien. Yo creo, yo creo que es muy importante resaltar que el proyecto de parque del río no fue algo que en realidad nació en la administración pasada, es algo de lo que se viene hablando hace Anuncio. mucho tiempo. Incluso en la alcaldía de Alonso Salazar eh, salió un proyecto que se llama BIOS 2030. Esa es una proyección de lo que debíamos desarrollar en la ciudad. Hasta 2030. Allí está completamente estructurado cómo se debe desarrollar el río. Desde este entonces se había encontrado que en esta zona entre la Macarena y, y la 30 habían unas zonas muy amplias, unas zonas públicas muy amplias, muy cómodas para poder desarrollar allí espacio público. Entonces, desde este plan de vías 2030 se viene trabajando en esto. Yo creo que el. El gran proyecto de Parque del Río no es un proyecto de movilidad, es un proyecto de generar espacio público, porque lo que decía el concejal es muy cierto. Sí, tenemos muy buena velocidad ya desde que entramos en Niquía, llegamos en 15 minutos a la zona de, de la 30, pero sí estamos ya viendo que en la zona de la 30 se nos está embotellando el tráfico. Entonces en realidad lo que estamos en este momento es que se nos desplazó un poquito el el inconveniente de, de movilidad. Pero tenemos que empezar a trabajar en todos estos otro, otros en estos otros factores para sacar adelante el proyecto. Pero que el proyecto sí que, claro, que fue más un proyecto concebido de generar espacio público que de movilidad. Uh -huh. Diputada en la Asamblea, ¿cuáles son esos argumentos de los que están en contra de este proyecto y de este segundo tramo? No, simplemente contarles que esto no ha sido una discusión en la Asamblea Departamental nueva no conozco si en la anterior pero los que nos posicionamos ahora el primero de enero eh, este tema lo hemos tratado, es a la luz del sistema ferro multipropósito esa ha sido la preocupación desde la asamblea departamental, incluso en el mes de febrero se le mandó una comunicación firmada por todos los diputados en ese sentido al alcalde y ahora como se tenía previsto el inicio de obras de la etapa 1B ayer lunes 29 de agosto eh, por eso resultó el tema de la comisión accidental, la comisión cuarta, eh, analizando un poco cómo estaban entonces las cosas para este inicio de obra. Pero, repito, eh, no conozco eh, la discusión eh, a favor o en contra de, del proyecto Parques del Río como tal, solo la preocupación por que se armonice con el sistema uh -huh. férreo multipropósito. Además es, válido. es claro. válido. Bueno, ¿qué les parece si les leo un poco de algunos... Eh, Comentarios. Comentarios que nos han hecho los televidentes en las redes sociales. Se dice, por abrazo, ejemplo, Gabriela es. Ceballos. Vamos a leer que nos, que nos escriben. Dice, muy importante que sigan las demás etapas de Parque del Río. Se necesitan para generar espacio público. Esto dice Gabriela Ceballos. También dice, yo me opuse a Parques del Río y ahora veo los beneficios y lo disfruto mucho. Quedó espectacular. Eh, también dice Jesse eh, Cogollo. Decisión del alcalde me parece congruente: se debe terminar la obra y no dejarla a medias. Esos son algunos de esos eh, tweets que hemos recibido esta noche las personas que están interactuando con nosotros en numeral giro TM. Y queremos que nos cuente sus inquietudes: eh, qué piensan de este segundo tramo 1B que está a punto de comenzar, qué piensan de Parques del Río, si ya lo están disfrutando, si están ya, digamos, ocupando estas zonas, viviendo en comunidad, disfrutando de ese espacio público. Precisamente. Eh, cuando ya sea una realidad esa segunda etapa, qué estrategias se van a plantear desde el Consejo, desde la Asamblea, para que este lugar no se convierta en lo que muchos temen, y es, eh, digamos, un lugar de pronto de habitantes de calle, de pronto de ventorrillos de rumba, de malos hábitos, de un mal uso del espacio público. Ese es uno de los temores que tiene la comunidad y sobre todo la gente aledaña de esa zona. Tocaste el punto clave de, de la operación, el, el de la comunidad, los miedos de la comunidad. ¿Por qué se oponía a la comunidad a Parques del Río? Esos son los miedos. Pero yo quiero, en justicia, decir varias cosas eh, antes de, de responder esa. Primero, que la inquietud de la diputada Ana Cristina es válida. Es válida. Que Parques del Río no vaya a... Ser obstáculo para eh, un proyecto que también es de región, como es el tren multipropósito. Dos, eh, que la ingeniera y secretaria de infraestructura, que además lo viene haciendo muy bien como secretaria, eh, tiene claro de que hay que hacer ajustes al diseño para que las pendientes garanticen que no va a tener problema el, el proyecto del tren. Que no seamos nosotros en Medellín los que estorbemos el proyecto tan importante para la región. Pero. Ya el parque, la comunidad lo que tenía son los siguientes temores y lo sigue teniendo. Uno, que la policía haya estado solamente ayer y se vaya. O sea que necesitamos la policía ahí. Constantemente. Dos, constante. Constantemente. Dos, que el secretario de Inclusión no nos deje llenar o no nos traslade para allá eh, los habitantes de Calle. Tres, que el secretario de Seguridad nos garantice que va a haber tanta seguridad que no nos van a montar en una plaza de vicio. Cuatro, que el jefe de Espacio Público no nos deje montar allí. Un, una cantidad de ventas informales. Quinto, que el secretario de Movilidad no nos deje invadir de motos y carros esos espacios públicos. Pero es permanente, constante. El municipio tiene que eh, operar el espacio público. El alcalde Federico eh, constitucionalmente tiene la responsabilidad de garantizar que este y otros espacios públicos. El Boulevard de la 33, yo el sábado llamé a, al secretario de, de Movilidad porque está de Bulerías al 80 parqueado de motos. Eso es falta de autoridad, de este o de cualquier alcalde. Porque si un boulevard eh, que la comunidad lo pidió para que no se cuadren los carros ahí, para que no se cuadren las motos, para que yo pueda caminar, lo invaden a punta de motos, es porque nos falta como institución. Yo no estoy hablando mal del alcalde, de nadie como institución, nos falta autoridad. Y esto podría pasar también, que incluso Parques del Río se convierta en el parqueadero de, entonces, de muchos. Entonces nos faltaría autoridad frente a espacio público, autoridad frente a movilidad, el tema de seguridad, entonces no tendríamos seguridad. Es que el administrar una ciudad lleva implícito todos esos deberes, todas esas responsabilidades, garantía de la buena utilización de ese espacio público. Pero, pero frente a eso... Yo creo que todos estamos muy unidos en proteger el parque. Yo la semana pasada tuve reunión con todas esas entidades que usted está mencionando. Con la policía tenemos que nos dedicar un cuadrante para vigilar esta zona y en especial nosotros dentro del mismo parque dejamos unas oficinas para un CAI y fuera de eso vamos a tener un CAI móvil, o sea que vamos a tener bastante apoyo de la policía y fuera, fuera de eso también nos van a dejar unos policías bachilleres para que estén dentro del parque. La Secretaría de Inclusión Social también nos está apoyando. Estamos pendientes de que no se nos vayan a acercar los habitantes de calle y el habitante de calle que se esté acercando la idea es reubicarlo y tratar de ayudarle a esta persona. Con la Secretaría de Seguridad tenemos ya estructurada la compra de unas cámaras de seguridad, las cuales van a ser monitoradas por la, por la ESO. Y fuera de eso, también la Secretaría de Espacio Público nos va a disponer personal que esté permanentemente allí para hacer todo lo que es el apoyo logístico para el buen uso del parque. Y con la Secretaría de Movilidad también estamos trabajando para que no se nos llene de los famosos trapitos rojos. Quiero también hacer otra aclaración: es que. Conquistadores ya está muy afectado con la parte de parqueo en las vías públicas, pero no por Parques del Río, es porque ya esta zona se ha vuelto una zona de muchas oficinas. Entonces, esta gente que se desplaza a de estas oficinas son los que en realidad están ocupando las vías. Pero estamos trabajando de la mano con Secretaría de Movilidad para solucionar este problema de parqueo en en Conquistado. Muy bien, secretaria. Vamos de nuevo a hacer una pausa para unos mensajes. Ya regresamos para seguir hablando de Parques del Río. Recuerden que ustedes pueden interactuar con nosotros en numeral.de.giro.tm. Nos vemos en unos segundos. Estamos hablando de Parques del Río, el segundo tramo, el 1B. Quería preguntarle a la Secretaría de Infraestructura que nos acompaña esta noche, luego de que esto sea una realidad, ¿ya se tiene claro de pronto quién puede operar Parques del Río? Eh, sí, ya nosotros al interior de la Alcaldía nos distribuimos las, las responsabilidades que cada una de las secretarías va a tener frente al parque. Y fuera de eso, desde la Secretaría de Infraestructura por el momento se va a liderar la, la operación donde vamos a trabajar un grupo interdisciplinario entre la Se Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad, la Policía y el DAGRED, para que con todos estos equipos electromecánicos que tenemos podamos hacer un buen uso de ellos, una buena operación y en caso de algún accidente que pueda afectar a cualquiera de estas secretarías, lo podamos estar informando inmediatamente. Me decía de pronto la diputada que Metroparques podría ser una opción, digamos, viable para este proyecto. ¿Podría Sí, ser? pues definitivamente el gran reto es esa operación y ya pues esta etapa entregada pues a toda la comunidad, ese es el punto. Para no ir muy lejos de aquí, de estas instalaciones de Telemedellín, está por ejemplo el Parque de la Presidenta, que también buscaba ese espacio público para, para todos los, los habitantes de la zona y hoy no se encuentran las mejores condiciones, entonces buscar eh, ese operador idóneo, pues en su momento se constituyó una empresa con, con donde EPM incluso era socio, se tenía la expectativa de que ellos fueran a ser los operadores, hoy ya se conoce entonces que no serán ellos, y están analizando otras, otras eh, alternativas y pues uno pensaría que de pronto por la naturaleza de Metroparques... Eh, puede ser una posibilidad, será el reto que tiene la alcaldía de definir qué es lo mejor para que definitivamente se conserve de la mejor manera este espacio. Pues un gran reto tiene la secretaria, porque está a la cabeza de este proyecto, está también como gerente de Parques del Río. Pues mucha suerte con todo lo que se viene, porque entonces, como acordamos en esta mesa y como usted no lo dijo hace unos minutos, estamos hablando de que este proyecto del segundo tramo 1B comenzaría en octubre en nueve, sí, 29 de septiembre, septiembre el primero de sí. octubre uh -huh. y que tendría digamos un plazo de ejecución de 22 meses de 22 meses o sea cuando podríamos estar disfrutando de este eh, a, a mediados del 2018 julio del 2018 sería la fecha de entrega de la, de la fase B y estamos pues con todas la, las pilas puestas organizándonos y preparándonos muy bien para una buena ejecución de este proyecto bueno, pues en estos días, incluso también lo dijimos al comienzo, el señor alcalde se pronunció, dijo que debíamos estar tranquilos los ciudadanos porque no habría valorización para pagar este costo adicional de esta obra que se la está apostando toda, que se la está metiendo con ganas. Incluso lo hemos visto muy eh, apoderado del tema y muy apasionado con este tema de Parques del Río. Diputado, ¿por qué tanta crítica, eh, digamos, al alcalde con respecto a la ejecución de este proyecto? Pero, pero me sube el tema. Elviado frente <risa> <risa> al tema. Diputado, Concejal. me sube y no el es, Y no es cierto. Concejal. Y en la Concejal. vía real no es cierto. Bueno, Cristina, yo fui diputado. Concejal. <laughs> o sea, Cristina, yo podemos hablar de los 30 salarios. bienvenidos. Varias cosas. Lo primero es que tramo 1A y 1B nunca contempló valorización. valorización. El alcalde ha dicho: las otras etapas, yo. No las hago porque no estoy, y eso es serio con la ciudad, Federico ha sido en eso serio, porque contemplaría para financiarlas eh, valorización y él no está de acuerdo con que haya valorización para las etapas que siguen. Lo segundo es que eh, yo diría que el alcalde ya inició tramo 1B, eh, porque es que ya tiene a EPM trabajando en redes. El alcalde no ha incumplido, Federico ha asumido con responsabilidad, con seriedad. Esta etapa. Yo felicito a Aníbal Gaviria que ap aprobó, que arrancó, lideró ese proyecto tan importante de ciudad. Pero en aras a que a veces hay peleas entre seguidores de uno y otro, Federico como alcalde lo ha asumido con mucha responsabilidad, lo ha hecho serio y tiene claro que va a haber una operación, pero ya le puso responsabilidades a cada uno. Al de seguridad le dijo no me deje llenar eso de plaza de vicios. Sí, sí, sí. Al de inclusión le dijo no me lo deje llenar de habitante de calle. Al de eh, Espacio Público le digo pilas, no me lo dejes llenar de ventas ambulantes. Ya Federico le puso a cada uno responsabilidades, lo que eh, me da para decirlo con toda tranquilidad: que tenemos un alcalde que es serio, que ha continuado obras que venían en tránsito y que eh, no las va a estorbar ni las está estorbando. Al contrario, las ha recibido con seriedad. Muy bien, antes de despedirnos, quiero leer también dos tweets ya para finalizar nuestro programa esta noche. Dice Gabriela Ceballos: Con Parques del Río, la administración municipal se tiene que lucir con su administración y con el mantenimiento. Usted lo acaba de decir, concejal. También dice alguien: Soy habitante del barrio Conquistadores. Hay que apropiarse del parque. Es un espacio para el disfrute de todos. Qué bueno quienes interactuaron esta noche y nos acompañaron en el punto de giro, hablando de Parques del Río, de este proyecto en su segunda etapa, que está a pocos días de comenzar para el disfrute de toda la ciudadanía. Gracias por acompañarnos esta noche, por supuesto, a la secretaria de Infraestructura, Luis no, Marina a López, a la diputada Ana Cristina Moreno y al concejal Fabio Rivera. Gracias por esta noche de, de punto de giro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche. Adiós.